Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Muy buenas noches, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! Arranca el encuentro. César Vallejo contra Liga de Quito. Ascuez. Tira un pase largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Atención, puede terminar en gol. ¡Ahí está! Primera oportunidad del equipo. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Martínez. Pues le pega fuerte hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tira un pase largo hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega por afuera. Gran pase. No puede hacer pie. La tira larga cerca del área. Tira un pase largo. César Vallejo sigue sin rematar al arco. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va al centro, va. La juega bien hacia adelante. Atención, que puede patear. Abren el juego con ese pase. Centro que va. Corta ese avance y la saca. Busca abrir el juego.
Bien jugada hacia la esquina. Va al centro, va. Se eleva y travesaño. El arquero ya estaba vencido. La juega larga hacia afuera. Para el centro. Ahí está el cabezazo. El balón pasó muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Martínez. La juega por afuera. Gran pase. Martínez. Tira un pase largo. Centro que va. Rechaza la pelota, bien defendida. Está generando un buen ataque. Avanza y no lo puede parar. Esta puede ser. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Ah, qué lindo lo que hizo. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Gran maniobra, la tiene pegada. Decide abrirla por la derecha. Gran jugada. Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¿La aguantará? ¡Qué bien se escapó! Intenta un pase al vacío. Está habilitado. ¡Qué calidad! Atención, puede terminar en gol. Ahí está, ahí está. Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. La gana limpiamente. ¡Aguantará! Señores, así concluye esta primera mitad. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. ¿Qué me dice del primer tiempo La Torre? Bueno, más allá de este empate sin goles, hubo un equipo claramente superior. Tuvo más y mejores ocasiones y se impuso futbolísticamente. Se asociaron bien entre los delanteros y el mediocampo, dieron pases certeros, tomaron decisiones acertadas, muy correctos hasta el momento. Nos vamos al descanso con un 0-0. Comienza el segundo tiempo. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Ascuez
Despeja ese balón. Martínez. Tira un pase largo al vacío. Esto es saque de banda. La juega profunda. Va el envío al área. A lo largo, por arriba. Lindo espacio encontró por ese lateral. Gran pase a través de la defensa. Esta puede ser buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Una pena. Ascuez está muy marcado. No lo dejan jugar. Lo están invitando a entrar a un juego que no sé si le conviene. Me parece que en el roce sale perdiendo. La juega por afuera. Gran pase. Es un pase que rompe la defensa. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Martínez. Martínez. Abre el juego por la izquierda. Brillante resolución, magnífico. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. ¡Tiro! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? El partido sigue 0-0. Gran pase. Tira un pase largo. Gran pase a través de la defensa. Recibe el pase en el área. Tremendo quite en el área. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La manda a los de arriba. Saca el balón y aleja el peligro. Liga de Quito. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, finalmente se da la diferencia que se veía venir. ¿Cómo vio esta jugada? Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Es un premio a la perseverancia, pero a no confiarse, resta mucho por jugar.
Pase largo al hueco. Aleja el peligro por ahora. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Ahora se va a poner más interesante. Intenta un pase al vacío. ¡Ahí está! Debió haber sido el 2-0. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. La juega por afuera. Gran pase. Muy buen control. Cortó el balón. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Ahí está, puede ser gol. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. El árbitro indica que habrá que jugar 5 minutos más. César Vallejo tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. Magnífico lo que hizo. Centro que va. Llega tiempo para despejar. Allí busca los espacios. Puede lateralizar el juego, mandar el centro al área. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Tiene la pelota otra vez. La juega profunda. Gran maniobra, la tiene pegada. Señores, silbatazo del árbitro. Final del partido. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. De manera injusta terminaron llevándose el partido. Una sola llegada les bastó para ganarlo. Señores, señores, nos vamos. Querido Diego Latorre, nos vamos. Vamos, Mariano, un abrazo grande. Gracias a ustedes del otro lado por acompañarnos.